Oremos al Señor la oración que Él mismo nos enseñó por las víctimas de la tragedia de Miami Beach, por las los familiares y amigos que todavía esperan, ¿no? Confiados en el Señor. Oremos por todos ellos, no perdamos nunca la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de Misericordia, ten compasión de ellos. Amén. Gracias por permitirme compartir estas reflexiones sobre uno de los tres grandes gigantes del Concilio Vaticano II, Karl Rahner, Henri de Lubac, cuyo perfil y contribución teológica el padre Martin Link nos contribuyó en su magistral presentación hace tres semanas, y Congar ciertamente, ¿no? Es un teólogo indispensable para entender el Vaticano II. Hay tres datos que conviene, tres elementos, tres niveles, ¿no? Que conviene tener en mente cuando se habla de la contribución de Congar. Primero, su pasión ecuménica. Toda su vida vivió impelido por una pasión por la unidad de los cristianos, tanto en Occidente, ¿no?, como los cristianos orientales, que tenían un lugar muy preferido en su corazón. La reforma eclesial, que se plasmó mucho en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y Congar comienza, como vamos a ver, y en cierta manera termina su peregrinación teológica, su carrera, su contribución, con una neumatología, o sea, la teología del Espíritu Santo. O sea, que dadas las influencias tempranas que él tuvo, él ve como la dinámica clave de la reforma eclesial y de la iglesia de todos los tiempos. Foto tomada el día de, o unos días anteriores a la apertura del Concilio Vaticano II. Ahí se ve en el trasfondo un obispo recostado en una de las columnatas de Bernini. Congar, por supuesto, es recordado principalmente por su contribución al Vaticano II, pero vale la pena indagar más sobre la vida, la espiritualidad, la teología de este personaje extraordinario. Antes de decir nada de Congar, ningún nombre ni ninguna fecha, quiero compartir con ustedes esta oración que escribió en septiembre de 1930, 5 o 6 semanas escasas después de su ordenación sacerdotal, en un viaje ecuménico que hizo a Düsseldorf en Alemania, diálogo con los luteranos. Congar escribe, tengan en cuenta, esta oración se escribe hace 91 años. Dios mío, ¿por qué tu iglesia tiene siempre que condenar? Sin duda, ella debe guardar el depósito de la fe, pero no hay otra manera de hacerlo que no sea condenar. Si tu iglesia fuera solamente un poco más alentadora, más comprensiva, la iglesia debe hacerse inteligible a los oídos humanos. Los tiempos surgen, hay tanto trabajo por hacer. Este es un joven fraile dominico de 26 años, comprometido, involucrado en un viaje de diálogo con los luteranos en Düsseldorf. Escribe esta oración hace 91 años. Francisco ciertamente, ¿no?, ha cambiado radicalmente mucho las cosas, ¿no? Él ha seguido la pista de Juan 23, que en su discurso de apertura al Concilio Vaticano II dijo que la iglesia prefiere ahora usar no tanto el arma de la condenación, ¿no?, sino el bálsamo de la misericordia. Y Francisco se ha hecho eco de eso, sin duda. Pero todavía quedan muchos en la iglesia, demasiados, que están muy prestos a condenar, que se refugian su inseguridad detrás de condenas, de anatemas, negar la Eucaristía a figuras públicas, etcétera, etcétera. O sea, esta oración, en cierta manera, va a subyacer y va a definir la vida teológica y eclesial de Yves Congar. Nace en Sedan, Francia, en abril 13, 1904. Sedan, en las Ardenas francesas, la Alsacia-Lorena, territorio disputado durante más de 2 siglos por Alemania y Francia, mitad luterana, mitad católica. O sea, Congar nace dentro de un esquema de ecumenismo práctico, si ustedes quieren, ¿no? ¿No? Y él mismo lo escribe posteriormente, ¿no? Nuestros vecinos, algunos de nuestros vecinos eran luteranos, otros de otras confesiones cristianas, o sea que tuvo que practicar el ecumenismo práctico desde el ecumenismo actual desde temprana edad. A los 21 años ingresa en la Orden de Santo Domingo. En julio 25 de 1930 es ordenado al sacerdocio. Y aquí viene un punto clave, seminal,
en el punto central que va a marcar todo lo que vamos a decir después, entre 1925 y 1930 estudia en el Teologado de Le Solchua. ¿Qué cosa es eso? En el Teologado, la ciencia teologal de los dominicos, establecida en 1880, tuvo que exiliarse a Bélgica por las leyes anticlericales francesas de 1881 y de 1904. Regresa a Francia en 1937, cierra sus puertas como teologado en 1974 por escasez de estudiantes, aunque permanece su biblioteca y otras actividades más. ¿Qué importancia tiene Solchua para Ungar? Es todo, básicamente una importancia que va a definir el rumbo y el giro de su teología. Ahí se encuentra con el teólogo, uno de los teólogos más significativos, más importantes y menos conocidos del Concilio Vaticano II, Marie-Dominique Chenu. Este fulano que ven aquí coincide con Congar en los debates conciliares. Ahí están los dos juntos conversando entre sesiones del Vaticano II. Chenu cambia el rumbo de la teología. Su contribución al Vaticano II es restaurar, renovar la teología en contexto histórico. Y esto lo hace, como vamos a ver más adelante, ¿no? A través de varias publicaciones, ¿no? A través de varios artículos. O sea, su contribución es significativa. Cuando se habla de los grandes contribuyentes al Vaticano II, de los grandes teólogos, vienen a la mente los tres que hemos estado estudiando: Rainer, Ratzinger, de Lubac, Congar, ¿no? Pero Chenu tuvo una influencia a sotto voce muy decisiva. La expresión que usó Juan 23 en su discurso de apertura: discernir los signos de los tiempos. La teología, dice Chenu, hay que resituarla en contexto histórico. Es un elemento interpretativo, hermenéutico central. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en ejemplos concretos, Chenu dice, y de suyo así lo dijo en uno de sus libros: si quieres estudiar a Santo Tomás de Aquino, si quieres conocer lo que dijo, si quieres aprender su teología, antes de abrir ningún libro escrito por Santo Tomás o sobre Santo Tomás, tienes que aprender, tienes que estudiar, ¿no? El mundo en que vivió Santo Tomás, ese convulsivo revolucionario siglo XIII, en la opinión de muchos de los teólogos del concilio, ¿no? El siglo más revolucionario en la historia de la iglesia, bueno, siglo XVI, la reforma protestante, y el siglo XX. Fue un siglo clave, y ese siglo, o sea, la situación política, religiosa, social, histórica del siglo XIII es clave conocerla antes de leer y entender a Santo Tomás de Aquino. Fue el siglo en que van apareciendo y se van configurando las universidades que nacen instituciones del siglo XII, las órdenes mendicantes, los dominicos aprobados en 1216, franciscanos en 1223, una nueva forma de evangelizar en las calles, o sea, muy distinta de la forma monástica en la cual se concebía en aquella época la vida religiosa. Monasterios situados en valles remotos, en lo alto de cumbres inaccesibles. Ahora hay priorías franciscanas y dominicas situadas en las ciudades, y los frailes van a predicar en el lodo y en el fango de las calles, predicar y testimoniar el evangelio. Va surgiendo la economía del mercado, como la conocemos hoy, contra el sistema feudal que se va erosionando poco a poco. Grandes exploraciones, expediciones al oriente, Marco Polo a partir de 1274, que descubren nuevas etnias, nuevos pueblos, hablando idiomas extraños. Los europeos se van dando cuenta que no están solos en el mundo. Y otras cosas más surgen en las ciudades. O sea, las ciudades, París en 1250 tiene 50.000 habitantes, hoy en día no nos parece mucho, ¿verdad? Pero sí en aquella época. Londres 40.000, Roma también 50.000, o sea, van subiendo las ciudades y los consejos municipales y los hijos de los antiguos siervos feudales, que son ahora concejales en las nuevas ciudades, o alcaldes, o administradores, necesitan estudiar. ¿A dónde van a estudiar? A las nuevas universidades que se están formando, donde ya a partir de 1224 enseñan dominicos y a partir de 1236 franciscanos. O sea, es un mundo nuevo. ¿Quieres aprender a Santo Tomás de Aquino? ¿Quieres entender por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué su teología tiene la forma que tiene? Tienes primero que estudiar, antes de abrir un solo libro de Santo Tomás o sobre Santo Tomás, estudiar ese siglo revolucionario y convulsivo en el cual vivió Santo Tomás, su mundo. Pero
El teologado de Solchoa no sería concebible sin la escuela de Tübingen, sobre todo sin ese joven teólogo alemán, John Adam Müller, ¿no?, que tuvo una gran influencia sobre San John Henry Newman, como veremos más adelante. Ahí va en la cara, el rostro de este joven teólogo alemán. Se le atribuye a Congar, ciertamente Ratzinger lo dijo, con otras palabras, y otros teólogos del Vaticano II, el padre del Concilio Vaticano II. Miren la fecha en que murió, 1838, muy joven, 42 años de edad. Murió 31 años antes del comienzo del Concilio Vaticano I. Fue profesor de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Tübingen, que había sido fundada en 1817 por los miembros de la Facultad de Teología Católica del Seminario de Erlangen, que se mudaron a la Universidad Protestante de Tübingen y ahí abren una Facultad de Teología Católica. En 1820, Müller empieza a enseñar ahí. En 1825 va a publicar un libro que va a tener una influencia gigantesca en Congar, sin el cual no entendemos mucho a Congar, tampoco entendemos a otros teólogos más recientes, como Walter Kasper, por ejemplo, ¿no? Ni entendemos a Newman, que fue influido por Müller, ¿no? Die Einheit in der Kirche, la unidad en la iglesia. ¿Qué dice Müller en este libro, escrito en 1825, que amerita todas estos comentarios y todas estas atribuciones? Primero, escribiendo de nuevo en 1825, Müller no concibe a la iglesia como una pirámide con la jerarquía a la cabeza y el resto del mundo abajo. Más bien, la iglesia, o sea, su eclesiología es orgánica, así como se la ha llamado. O sea, una concepción de la iglesia como un ente orgánico, vivo, cuyo corazón palpitante es el Espíritu Santo que le impele en la historia. Punto clave. Müller como teólogo es neumatólogo, o sea, teólogo del Espíritu Santo, y Congar, en cierta manera, su teología va a empezar y acabar así. Ya veremos más adelante, hacia el final, cómo en los últimos años de su vida, ciertamente de su historia de publicaciones y su desarrollo teológico, Congar vuelve a Müller, en cierta manera, más bien vuelve al Espíritu Santo, a la neumatología. Citando a Müller en este libro, dice: el cristianismo no es un concepto muerto, tiene que ser capaz de desarrollo y evolución. Evolución del dogma. Müller es uno de los primeros en la época moderna en hablar de la evolución del dogma. El dogma en sus formas accidentales y aún en sus formas sustanciales no responde a las necesidades de la época. Es recibido por diferentes comunidades. Evoluciona. Y esa evolución es obra del Espíritu Santo, que siempre busca expresión actualizándose hacia el exterior. Y la forma de actualizarse es la iglesia y la doctrina eclesial, o sea, el dogma. Pero Müller dice, y esta es una cita directa de su libro, nuevo, escrito en 1825, todo dogma es incompleto y permanece fragmentario porque no puede alcanzar la totalidad de la catolicidad. O sea, la iglesia nunca posee, y esto fue un tema común de los teólogos del Vaticano II que hemos visto hasta ahora y ciertamente de Congar, la iglesia nunca posee la totalidad de la verdad explícita. Siempre tiene que permitirse recibir la acción del Espíritu e ir recibiendo esa evolución del dogma y de la doctrina que se va desplegando, ¿no?, que se va reduciendo, como dijo el joven teólogo Joseph Ratzinger en los debates del concilio, reduciendo a su esencia básica al mismo tiempo desplegándose. Y eso lo toma de Müller. Müller añade, no hay que pensar que los ministerios ordenados, o sea, el episcopado, el sacerdocio, el diaconado, etcétera, fueron instituidos directamente por Jesucristo en tal día o en tal fecha y a tal hora. Más bien, el Espíritu Santo fue configurando esos ministerios, sin duda, a través de la predicación, ¿no?, y del ministerio de Jesús prepascual y ciertamente en su Pascua, según las necesidades de cada época. He resaltado en azul, ¿verdad?, esa frase, según las necesidades de cada época. La iglesia se desarrolla y su dogma y su doctrina y sus ministerios respondiendo a las necesidades del pueblo de Dios. Ahora vamos con un tema de posible confusión. El Espíritu Santo, moviendo la evolución del dogma y creando ministerios, configura la tradición como la vida orgánica de la iglesia. Fíjense, cuidado, palabrita clave y peligrosa, tradición. Me acuerdo que cuando di la charla sobre Ranner, ¿no?, y hablé de la palabra tradición con T mayúscula, hubo confusión entre algunos de los participantes, ¿no? La tradición no se refiere aquí a costumbres nostálgicas o trasnochadas que se repiten, ¿no?, continuamente, año tras año, ciclo tras ciclo. Es todo lo contrario, es la vida orgánica de la iglesia que siempre está moviéndose, impeliéndose hacia adelante. Es su liturgia, su predicación,
¿no? Su transmisión de la fe de la iglesia y la escritura surge dentro de esa tradición, ¿no? Y al surgir dentro de la tradición se convierte a su vez en norma de la tradición. O sea, por lo tanto, para Müller, escritura y tradición tienen una relación muy estrecha, una no puede existir sin la otra. 140 años después de escribir esto, en 1965, en noviembre 18 de ese año, el Concilio Vaticano II, en la Constitución de Iberbum, plasmó el lenguaje teológico del siglo XX, lo que Müller había dicho 140 años antes. Y leo lo siguiente. Concilio Vaticano II de Iberbum. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. El lenguaje teológico trasvasado al siglo XX, esas son las palabras casi exactas de Johann Adam Müller, de este joven teólogo alemán que murió prematuramente. Y tres de las primeras cinco publicaciones académicas de Congar, o sea, Scholarly Publication de Congar, son sobre Müller. En 1937, todavía un joven teólogo de 33 años, joven dominico teólogo. Y precisamente por eso ya Congar empieza a caer bajo sospecha. Aunque Müller nunca fue condenado, censurado en su tiempo, ¿no? Quizás murió demasiado temprano para eso, ¿no? Sin embargo, hubo cierta sospecha en el Vaticano, donde la idea de la iglesia como un organismo vivo, palpitante, y la evolución del dogma y de la doctrina no eran bienvenidas. La teología que dominaba el magisterio de Roma decía que la iglesia, los ministerios, el dogma, todos estos en realidad es que flotaban, congeladas, estáticas y esclerotizadas arriba de la historia, inmutables. Y Müller va a decir, no, es todo lo contrario. No. Y eso mismo va a decir un heredero de Müller, gran teólogo anglicano converso al catolicismo, San John Henry Newman, beatificado por Benedicto en el 2014, canonizado por Francisco en el 2019. Su obra, por la cual es quizás mejor conocido, una de ellas, ¿no? An Essay on the Development of Christian Doctrine, le escribe, se publica un mes después de su conversión al catolicismo, en octubre 10 de 1845, con una segunda edición 33 años después, una edición algo más matizada, ¿no? Y ahí Newman da siete pautas para distinguir desarrollos legítimos de la doctrina cristiana de los ilegítimos. Pero básicamente él va a decir, esto no son pruebas, son notas, porque en definitiva la iglesia y su vida, la vida total de la iglesia, la palabra de Dios en definitiva, esto es Vaticano II de Iberbum, es más grande que el dogma como tal. Y esto hoy en día es algo común, de común moneda, por decir así, en el debate teológico. No, Pablo VI dijo que el Concilio Vaticano II, Pablo VI dijo esto dos veces. El Concilio Vaticano es el Concilio de Newman, y si es verdad, eso es también el Concilio de Müller, más indirectamente, si se quiere, por caminos quizás un poco más indirectos, pero es el Concilio de Müller, como eso lo reconocieron teólogos influyentes del Vaticano II. Esta cita de Müller, de Newman, es clave. Aquí abajo, vivir es cambiar. Y ser completo es sinónimo de haber cambiado a menudo. Cita que el joven teólogo jesuita cubano Raúl Arderí incluye en su contribución al último número de la revista digital El Ignaciano, que espero que hayan leído. Ahí cita esta frase de Newman. Otros teólogos que salen, otras figuras influyentes que salen de Le Solchua, contemporáneas de Congar muchas veces. El gran arqueólogo dominico Roland de Vos, que hizo excavaciones importantes en torno a Jerusalén y otras partes de Palestina. Su obra en dos volúmenes, Historia de Israel, es un clásico. Edward Skillebeck, el gran teólogo dominico que también participó en el Vaticano II y tuvo influencia en la eclesiología y sobre todo en la teología de los ministerios, la teología de la revelación. Gustavo Gutiérrez, cofundador de la teología de la liberación, estudió en y bebió del espíritu de Le Solchua, conoció a Congar y conoció a Chenu, de los cuales aprendió inmensamente. Él mismo después se unió a la orden dominicana. Sigamos con la sinopsis biográfica de Congar. 1931-1937 viaja por Alemania, por los lugares de Lutero, ¿verdad? O sea, esto viene directamente de Chenu, de Le Solchua. O sea, ¿quieres conocer a Lutero? Igual. O sea, el método es el mismo que Chenu propone para conocer a Santo Tomás. Tienes que conocer el mundo de Lutero, finales del siglo XV, principios del siglo XVI,
los lugares de Lutero. O sea, Eisenach, Leuven, donde nació, Wittenberg, la Universidad de Wittenberg, donde enseñó por 5 años antes de romper con Roma. Aprende alemán y lea Lutero en alemán. Congar dice, ¿quieres dialogar con los luteranos? No basta leer lo que un catecismo católico dice en tono condenatorio sobre Lutero. Tienes que conocer el mundo de Lutero, leer a Lutero, y si es posible en su propio idioma. Por eso aprende alemán para poder leer a Lutero. Su pasión ecuménica se manifiesta desde el comienzo, entre 1932 y 1936 sobre todo, ¿no? Da conferencias a católicos y protestantes, es un cofundador del movimiento Life and Work de Oxford, o sea, de vertiente ecuménica. Durante 28 años, del año 36 al 64, predica anualmente la Semana de Unidad Cristiana. En 1936 da sermones en Sacré-Cœur sobre el ecumenismo. No, en el teologado de Lecholchoa, como dije antes, algunas cosas las voy a tener que repetir, por favor, me lo perdona, pero es importante tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Que van recorriendo esta presentación, la vida de Congar, de suyo, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? Cuando regresa a Francia, Congar se hace profesor en la Facultad de Lecholchoa. Publica su librito La Cristiandad Dividida, uno de sus libros menos conocidos. En el año 39 es conscripto en el ejército francés. Del 40 al 45 es prisionero de guerra, ¿no? Y como prisionero de guerra tiene la oportunidad de dialogar, ¿no? Con otros prisioneros de fe luterana, de otras iglesias cristianas, no católicas como tal. O sea, el ecumenismo de Congar empieza mucho de forma práctica, antes de devenir una teología propiamente, ¿no? En 1937, Marie-Dominique Chenu había publicado su libro, ¿no? Este libro, Una Escuela de Teología, Lecholchoa, donde dice lo que ya dijimos antes, ¿no? O sea, la teología hay que concebirla inmersa en la historia, el dogma, la doctrina, eso era, y eso a Roma no le cayó bien. Repito, porque la teología no escolástica que impelía el magisterio, del magisterio en Roma en ese momento, decía que todo eso eran realidades perennes, permanentes, congeladas arriba de la historia, que no podían cambiar. Chenu dice, no, 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 cambian porque están inmersas en la historia. Por lo tanto, el libro de Chenu, 1942, es puesto, ¿no?, por el Tribunal del Santo Oficio en el índice de libros prohibidos. ¿Verdad? Si ustedes quieren tener en la mano un libro prohibido en 1942, lo pueden adquirir en Amazon.com, como es un libro de un collector's items, un poco caro, ¿no? $194, creo, por ahí, pero tendrían la experiencia de tener un libro en la mano prohibido, ¿verdad? Prohibido antes, ¿se entiende, no? Hoy en día. Estos son los tiempos de cambios gigantescos en la Iglesia de Francia, el movimiento de los sacerdotes obreros, que veremos en detalle un poco más adelante, ¿no? O sea, Congar regresa a Lecholchoa en 1950 al 54. Ahí enseña cursos sobre ecumenismo, sobre el laicado. Esta va a ser otra de sus pasiones, ¿no? Ecumenismo, laicado, neumatología, el Espíritu Santo. Su intención ecuménica con la Iglesia Ortodoxa se manifiesta desde el principio. O sea, Congar va a publicar artículos académicos de vertiente ecuménica en revistas académicas de la Iglesia Oriental Griega Ortodoxa separada de Roma, ¿no? Con vertiente y con proclividad ecuménica. Da cursos sobre la teología de la palabra bíblica y predicada, siendo miembro de la Orden de Predicadores. Cursos que después se van a trasvasar en su trabajo sobre la constitución de Iverbum. En el año 53, veremos más adelante, publica un libro importante, Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia, publicado en inglés en el 2010, de suya una edición anterior que creo que está agotada. Ya hay una reacción hostil de Roma. Congar ha estado bajo sospecha probablemente desde el año 37-39 en adelante. En octubre de 1953, el cardenal Giuseppe Pizzardo, director del Tribunal del Santo Oficio, que es el nuevo nombre que tiene la antigua Inquisición Romana, le escribe el maestro general de los dominicos advirtiendo el padre Congar está diciendo cosas peligrosas y otros profesores por ahí también. Todo se condena al movimiento de los sacerdotes obreros en 1944-1949, una primera condena o aviso y decreto su abolición en 1953. Al año siguiente de la abolición del movimiento de sacerdotes obreros, Chenu publica un ensayo apoyando, o sea, hay que llegar a la clase obrera, ¿no? Nuestras parroquias burguesas, lo veremos más adelante, la han descuidado y no han hablado nada de las condiciones brutales en que los obreros de fábricas trabajan, ¿no?
Del año 53 a 54 vienen para Chenú su segunda condenación, para Congar su primera y la más larga, ¿no? Es removido de su profesorado. Congar dice públicamente: en Roma no tienen sentido de la historia. El tribunal del Santo Oficio se parece a la KGB y a la Gestapo nazi. Cosa, por supuesto, que no lo congració mucho más con Roma. Ya en 1953, en este periodo, había publicado uno de sus libros más importantes, Jalones sobre una teología del laicado, que después va a criticar ya, considerándolo superado. Lo veremos más adelante. Del 54 al 56 está en exilio eclesial. Viaja por Gran Bretaña y Jerusalén, pero el obispo de Estrasburgo, donde él vivió mucho tiempo, amigo de él, lo invita a residir en la prioría dominicana local, ignorándola, ¿no? El hecho de que Chenú, Congar y otros dos dominicos, como veremos más adelante, habían sido expulsados no solamente del teologado de Solchoa, sino de París. O sea, se les prohibía vivir en París. ¿No? Viene la vindicación, ¿no? Ya veremos después cómo hay un analogado con Santo Tomás de Aquino. En julio 20, 1960, Juan 23 nombra con Garian Rudolf Lubach, como recordamos de la charla del padre Olenka hace 3 semanas. Los dos primeros expertos consejeros o peritos de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II, cuando ambos todavía estaban bajo sospecha oficial del Tribunal del Santo Oficio. Cuando el cardenal Alfredo Tamiani, enemigo del Papa Juan, no, adversario de la celebración del Vaticano II, que él trató de secuestrar y hacerlo sencillamente una repetición del Vaticano I, se enteró que Congar y Lubach habían sido nombrados expertos teólogos del Vaticano II, fue a gritarle a Juan 23 en la cara, y después dijo públicamente: el padre Congar es un gran erudito, pero sus libros tienen 3 herejías por página. Y así lo dice Congar en su libro Mi Diario del Concilio, que veremos más adelante. Del 60 al 63 publica una obra importante, La Tradición y las Tradiciones. Tradición con T mayúscula, tradiciones con T minúscula. Ya para entonces, ya está diagnosticado con una enfermedad neuromotriz. Algunos piensan que fue esclerosis múltiple. O sea, yo no creo que el diagnóstico ese ha sido confirmado. Pero bueno, del 62 al 65, una actividad intensa en los debates del Concilio Vaticano II. Trabaja en las constituciones dogmáticas sobre la Dipunga Church, y había cambiado para Iglesia. Bueno, Lumen Gentium y la Revelación, Dei Verbum. Ciertamente tiene una influencia decisiva sobre el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis et Integratio, y en la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, sobre la cual el jesuita americano John Kearney Murray también influyó decisivamente, ¿no? O sea, la fe auténtica no se puede imponer, ¿no? Más que nada es cuestión de persuadir. ¿Quién se ha hecho eco de eso en nuestro tiempo, Francisco? ¿Verdad? La fe hay que testimoniarla como una fascinación, dice Francisco, no como una imposición. Diario del Concilio, uno de sus últimos libros, lo veremos más adelante, cubre el periodo de su nombramiento como perito a septiembre 30, 1966. Ya está muy impedido, se traslada del convento, falta una hoy, de St. Jacques, donde el suyo ha vivido Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, al Hospital de los Inválidos, se tiene que mover de aquí para allá en silla de ruedas. No, en 1995, o sea, 7 meses después de haber sido nombrado cardenal de la Iglesia Católica por Juan Pablo II, en noviembre de 1994, Yves Congar muere en París. En el año 95 muere en París, en el año 94 es nombrado cardenal, en noviembre de ese año por Juan Pablo II. Bien. Siguiendo un poco el método que propone Chenú de conocer el ambiente, el mundo en que viven los grandes pensadores antes de leer lo que ellos escriben, para conocer mejor lo que escriben y por qué lo escriben, es bueno conocer el momento de la Francia de Congar. Como dije antes, ¿no? La obra de Chenú, que después fue condenada, fue puesta en el índice de libros prohibidos como tal, como ya hemos dicho, ¿no? Y lo digo por tercera vez, dogma, doctrina, la misma iglesia no existen flotando, congeladas por arriba de la historia. Algo tremendo está pasando en Francia en 1941. El año anterior, en junio 14, las tropas alemanas habían marchado por debajo del Arco del Triunfo, se habían apoderado de París y con el resto de Francia habían establecido el régimen títere de Vichy hacia el sur. Francia estaba bajo el dominio de los nazis. Pero es algo tremendo. Hay toda una revolución que está pasando dentro de la iglesia francesa. En julio 23 de 1941,
el cardenal arzobispo de París, Emmanuel Suhart, ¿no?, presidiendo la conferencia episcopal francesa, funda la misión de Francia. Esto es tremendo, la misión de la France. Francia, la iglesia francesa, que en el siglo IV ya era llamada por los primeros monjes franceses, la hija amada de la iglesia, siglo V propiamente, la hija amada de la iglesia, una iglesia que había enviado misioneros a Norteamérica, a las Américas, a África, a Asia, Indochina, por todo el Pacífico. Ahora necesita ser misionada. Es una iglesia que ha caído en un estado de secularismo deplorable, dice el cardenal Suhart, ¿no? Y concomitante con eso, ¿no?, con la idea de evangelizar a Francia, que evangelizar esa clase particularmente oprimida, la clase obrera, surge el movimiento de sacerdotes obreros, ¿no? El primer sacerdote obrero, el padre Jacques Lev, amigo personal de Congar, ¿no?, se hace estibador, o sea, longshoreman, en los muelles de Marsella en diciembre de 1941. Contemporáneo a él, Louis-Joseph Lebret, también amigo de Congar, doctor en economía y en teología, funda el movimiento Economía y Humanismo, ¿no?, y escribe un libro decisivamente influyente, La dinámica concreta del desarrollo, libro que leyeron en las prisiones de Fidel Castro, Tony Sowers y Tony García Creus, como ellos mismos me han compartido, ¿no? Pablo VI le confía la redacción de Populorum Progressio. La encíclica en su totalidad es obra de Lebret, con pequeños cambios y matices que le introduce el Papa y su firma, por supuesto. Esa gran encíclica, a quien el periodista ultraconservador William Buckley llamó marxismo recocinado, ¿verdad?, es obra de Lebret. En 1942 se publica el libro Francia, país de misión, de los padres Godin y Daniel. O sea, Chenuc ha sido expulsado por el Vaticano de su cargo de regente de Les Ochoas. El director Les Ochoas reside en Saint-Jacques. No como tal, como dije antes, su libro incluido en el índice de libros prohibidos. En 1943, el cardenal Suhart concentra la atención. La misión de Francia tiene ahora que ser también la misión de París. Y se funda esa misión. En 1944 toma vida el movimiento de sacerdotes obreros que ya lo precedió Jacques Lev desde 1941. Pero en 1949 viene un decreto del Tribunal del Santo Oficio. No puede haber diálogo y colaboración de los sacerdotes obreros con los comunistas. Luego, en otoño de 1953, tres cardenales franceses viajan a Roma para reunirse con Pío XII, para persuadirlo a aceptar el ministerio de los sacerdotes obreros. El resultado fue que Pío XII responde a la petición de los cardenales franceses, prohibiendo y clausurando el experimento misionero con la clase obrera, o sea, aboliendo el ministerio con los sacerdotes obreros. Chenu y Congar no fueron propiamente sacerdotes obreros, pero apoyaron abiertamente, desde su posición prestigiosa de teólogos de alto rango en Francia, el movimiento. Es más, Chenu publica un artículo al año siguiente de la abolición por Pío XII en la revista La Vida Intelectual, apoyando a los sacerdotes obreros, y dice, y cito: la mayoría de los obispos y las parroquias burguesas ha ignorado la brutalidad de las condiciones de los obreros. Esto le valió a Chenu, a Congar y a otros dos dominicos mencionados ahí, Henri Ferret y Pierre Boisselet, que sean silenciados y expulsados de Les Ochoas y de París. Pero Chenu sigue escribiendo aún en la expulsión. Al año siguiente publica un libro hacia una teología del trabajo, citado por Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio. Chenu y Congar, ¿no?, y esto él lo recoge de Chenu, que a su vez lo recoge de Newman y de Müller, se da cuenta que, redescubrir a Santo Tomás implica redescubrir un método teológico que él le imparte a Congar, un método de hacer teología inserida en la historia, que implica que la cosa no es solamente hacer teología sobre Santo Tomás de Aquino, sobre tal o más cual punto teológico, sino hacer teología sobre el mundo en que vivimos, la política, la sociedad, ¿no? Y el trabajo ciertamente es un punto clave de todo eso. Bien, del año 50-53, Chenu va a publicar lo que algunos consideran su obra maestra, eso se puede debatir aquí y allá, ¿no?, La introducción al estudio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un libro sin igual, ha dicho Jean-Pierre Torrel, el teólogo dominico que ha publicado lo que se considera la mejor introducción a Santo Tomás en dos volúmenes, ¿no?, en años recientes, en los últimos 15 años o algo así, ¿no? Si bien Johann Adam Müller, ese joven teólogo alemán que vimos antes,
le dio a Congar, vía Newman y en cierta manera vía de Solchoa y todo esto, la sustancia, los fundamentos sustanciales de su teología. Chenu le dio a través de este libro, ¿no?, el método teológico que Congar va a seguir el resto de su vida. Este libro, que se puede adquirir todavía, ¿verdad?, por un precio no tan, no tan elevado como su libro sobre el Solchoa, ¿verdad? Es un libro, en cierta manera, requerido para entender no solamente a Santo Tomás de Aquino, sino en cierta manera el método de Congar. Otras influencias de Congar: gran doctor de la gracia, San Agustín; los tres padres capadocios, San Basilio, San Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. De los tres, mis favoritos es Nacianceno, por eso lo pongo aquí. Máximo el Confesor, el más brillante padre de la tardía patrística griega, monje, ¿verdad?, que escribió brillantemente sobre cristología, sobre la Trinidad y otros temas tardíos. San Buenaventura, el gran escolástico franciscano contemporáneo de Santo Tomás, pero decisivo por arriba de todo fue el doctor evangélico, el doctor común, Santo Tomás de Aquino. Congar fue, como dijimos al principio, entre sus grandes pasiones, el ecumenismo, la neumatología, el Espíritu Santo, ¿no?, el laicado, ¿verdad? Su pasión ecuménica se trasvasa en el Concilio Vaticano II, en las constituciones dogmáticas sobre la Iglesia, como dije antes, sobre la revelación, Dei Verbum. ¿Tiene algo de ecuménico la constitución sobre la revelación? Sí, porque en ella los padres del concilio, influidos por Congar, piden que se hagan traducciones ecuménicas de la Biblia, o sea, traducciones hechas por biblicistas, por exégetas bíblicos protestantes y católicos. De suyo existe una francesa, o sea, hay algunas en Latinoamérica, ¿no? hechas por la contribución de traductores y exégetas católicos y protestantes. Ciertamente el decreto sobre el ecumenismo que ya hemos visto y sobre la libertad religiosa. Toda la teología de Congar es siempre ecuménica, de alguna forma de otra, ¿no? Ahora, hemos visto también la influencia de Congar en los mismos textos del concilio. Fíjense, ¿no?, en el Lumen Gentium, artículo 8, ¿no?, la constitución está hablando de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo ha decretado como la comunidad de salvación y dice: esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica. Fíjense, la palabra clave es subsiste. Algunos padres del concilio, muchos decían, no, hay que decir existe en, es la Iglesia Católica. Congar dijo, no, eso es teológicamente falso. ¿Qué diferencia hay entre subsiste y existe? ¿Se trata aquí acaso de un juego de palabras, de pedantería teológica? No, esto es clave. Porque Congar dice, la auténtica Iglesia de Cristo no es identificable solamente con la Iglesia Católica. No, la auténtica Iglesia de Cristo, desde el punto de vista católico, sí subsiste de forma especial en la Iglesia Católica. Pero al decir subsiste, admite y acepta los valores fundamentales que tienen, ¿no?, otras confesiones cristianas no católicas como tal. Es ese sistema de círculos concéntricos. No, esa no es expresión de la Lumen Gentium, pero ha sido la expresión que otros, Congar entre ellos, Joseph Ratzinger, han usado para hablar de lo que dice precisamente la Constitución en los párrafos 13 a 17. Todos los seres humanos están llamados a pertenecer a la Iglesia, lo cual eso lo sabemos, ¿no? Pero de suyo todos pertenecen a ella de alguna forma, en diferentes grados de participación. En el centro de los círculos concéntricos están los católicos romanos en comunión con el obispo de Roma, en comunión de fe, de sacramentos, etc. En el círculo más exterior están los cristianos no católicos, que comparte con nosotros la fe en Jesucristo, su carácter redentor, fe trinitaria, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, o sea, la palabra inspirada en las escrituras y otras cosas. Luego están en el círculo más lejano las religiones monoteístas, entre las cuales tiene privilegio, ¿no?, la religión de Israel, ¿no?, el pueblo escogido, con el cual Dios mantiene todavía su alianza, luego los musulmanes que son monoteístas, y así. Todo esto pertenece, todo esto sale de esa palabrita que Congar se insistió y remachó e impuso en este texto de Lumen Gentium: subsiste, no existe o no es, simplemente es. No hay una identidad directa, subsiste. Durante el concilio, Congar publicó un pequeño libro,
para una iglesia, por una iglesia servidora y pobre. Es la traducción del título en español. 1963, 50 años exactos antes de la elección del Papa Francisco. Este libro que ven aquí, la portada del libro que ven ahí, es la edición del año 2014, o sea, un año después de la elección de Francisco. Fíjense en el subtítulo en francés. Fíjense el subtítulo que tienen ahí en la portada. El libro programa del Papa Francisco. Francisco conoció este libro, ¿no? Conoció este libro y este libro lo influyó. Él fue muy influido por Congar, aunque eso no aparezca en alguno de los libros que se han escrito sobre la teología de Francisco, ¿no? Está traducido al inglés, Power and Poverty in the Church, en español, por una iglesia servidora y pobre. ¿Qué dice Congar ahí? En la primera parte, Congar medita sobre la crítica que hace el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia a la autoridad concebida como poder. Congar dice, no, Jesús, San Pablo y los primeros padres de la iglesia nos dieron nuevas formas de autoridad concebida como servicio, no poder. En la segunda parte, Congar, partiendo de un estudio histórico sobre cómo se desarrolló la jerarquía en la iglesia, eso es otra cuestión, ¿verdad? También hace una denuncia de los títulos y honores, los ropajes y símbolos, y de la acumulación de riqueza que sustentan la autoridad que se concibe como poder y ostentación. Fíjense. Congar, en la primera parte, para una iglesia servidora, cita entonces textos clave de los padres de la iglesia. Aquí quiero hacer una pausa de decir, ¿no? Los padres de la iglesia son aquellos autores, doctores, maestros, monjes, obispos, algunos de ellos laicos o diáconos sencillamente, ¿verdad? Que pertenecen a los primeros 5 o 6 siglos de la época posapostólica. Lo que leyeron la escritura, ¿verdad? Y reflexionando sobre la escritura, la fueron apropiando y trasvasando para su época, ¿no? En artículos de fe, en desarrollos que después se constituyen como dogma, pero sobre todo en sistemas teológicos que quieren permanecer fiel al espíritu del evangelio. Sea una iglesia servidora, ahí está San Agustín. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano, es una frase bastante conocida. No. San León Magno el Papa, ¿no? Siglo V, aquel que preside sobre todos debe ser elegido por todos. El Papa Celestino I, ningún obispo debe ser impuesto sobre aquellos que no lo quieren recibir. Aquellos de ustedes que quizá tienen mi correo, por favor, me mandan el nombre de todos los obispos que ustedes conocen que siguen, ¿verdad? Estas instituciones de los padres de la iglesia citados por Congar. Rael Gregorio I, Magno, ¿verdad? Tiene una posición especial. A Gregorio se le atribuye haber acuñado el título Servus Servorum Dei, el Papa, el Obispo de Roma, es siervo de los siervos de Dios. Frase que ya San Agustín había acuñado respecto a los obispos en general. Congar dice, miren, para Gregorio, Obispo de Roma, la iglesia era una comunidad de personas, no una pirámide, moviéndose hacia la perfección de la caridad. Y citando a Gregorio, Gregorio dice, leyendo el libro de los Hechos, capítulo 10, Pedro convierte a Cornelio, ¿no? La conversión de los gentiles, Cornelio un centurión romano, pero después, ¿verdad? Se ve obligado a explicarle a los judeocristianos que no les gustó nada que Pedro le predicara un gentil, un pagano, ¿no? A explicarle por qué lo había hecho. Y Gregorio dice, los fieles responden no al poder impositivo. O sea, Pedro podía haber dicho, bueno, convertí, prediqué a Cornelio porque sí, se acabó. Porque esa fue mi intención. No, no, él da una explicación, ¿no? Y eso Gregorio lo aplica al magisterio del obispo de Roma. Hay que dar explicaciones a los fieles de las razones por las cuales se hacen las cosas, no por imposición. Una iglesia pobre, servidor y pobre, el Papa Celestino a los obispos de Narbona, citado por Congar. No, este es un librito estupendo, ¿verdad? Estupendo, recuerden, fue el libro programa del Papa Francisco. Debemos distinguirnos de los otros, no por nuestro vestido, sino por nuestra conversación, por nuestro conocimiento, no por nuestro estilo de vida. Y citando más cercanamente, no, mensaje de Juan 23, un mes antes de la apertura del concilio. Confrontada por los países subdesarrollados, la iglesia se presenta como es y desea ser la iglesia de todos, en particular la iglesia de los pobres. No. El cardenal Giacomo Lercaro, arzobispo de Bolonia, el llamado cardenal rojo del concilio, acusado de socialista y comunista,
La predicación del Evangelio a los pobres, dice él, no es un tema más entre otros, es en cierta medida el tema de nuestro concilio. Tanto Juan 23 como el cardenal del Caro públicamente le pidieron a los padres del concilio que en algún documento, quizás Lumen Gentium, ¿no?, o Gaudium et Spes, definieran a la iglesia como la iglesia de los pobres explícitamente. Jamás se hizo. Tuvimos que esperar a que Francisco, ¿no?, medio siglo después casi, ¿no?, 3 días después de su elección y luego en la constitución, en la exhortación apostólica, en su exhortación Evangelii Gaudium, artículo 198, dijera: ¿cuánto desea una iglesia pobre y para los pobres? Identinismo, la palabrita que ven ahí, es acuñada por Congar. La referencia obvia es al Concilio de Trento. Fue un sistema que lo absorbió todo: teología, ética, liturgia, organización, la intervención de las congregaciones romanas en la vida de la iglesia. Lo dice en una entrevista con el periodista Bernard Loret. La iglesia parecía como una pirámide, el pináculo del liderazgo, determinándolo todo para los fieles pasivos. Los líderes de la iglesia favorecían la construcción de un orden jerárquico, no centrado en la Eucaristía, o sea, en la fracción del pan, en la autodádiva de Jesús hacia nosotros, sino en el régimen de Roma. No, esta es una cita de un libro magnífico de Congar, La Iglesia de San Agustín a la época moderna, hay una traducción al inglés, creo. Es un libro, en cierta manera, obligatorio para conocer a Congar. Pero, siguiendo al tema del tridentinismo, Congar dice: las iglesias del Nuevo Testamento ya nos dicen, ¿no?, que hay formas de autoridad a través de los siglos que inspiran una alternativa que ya arborean el siglo XX. Los teólogos que van preparando la teología del Vaticano II beben de las fuentes bíblicas y patrísticas. Ya hemos visto lo que algunos padres de la iglesia han dicho, ¿no?, sobre la autoridad concebida como servicio, no como poder y dominación. La pobreza evangélica de la cual debe participar. Temas tales como el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Dejando atrás el legalismo medieval, la iglesia que surge del concilio le da primacía. ¿A qué le da primacía el concilio? Por arriba de esa iglesia piramidal, a una ontología, o sea, a la esencia de la gracia. La gracia prima, la gracia que es mediada por el Espíritu Santo, prima por arriba de las estructuras administrativas. Congar sigue: el ministerio del magisterio de Roma es más amplio que el papado. El espíritu crea desde adentro la unidad de la comunidad y crea igualmente los órganos de expresiones de su genio específico, es decir, su tradición. De nuevo, aquí tradición debe llevar T mayúscula, ¿no? La tradición como la vida orgánica de la iglesia. De nuevo, ese modelo eclesiológico de Müller, que no es jerárquico. Tampoco lo fue el de Newman, que bebe de Müller, ni el de Congar, que bebe toda esa gente y se alimenta a toda esa gente. Es el modelo orgánico. La iglesia es un organismo palpitante en cuyo corazón vibra, ¿no?, cuyo corazón es, más bien, el Espíritu Santo, creando la comunidad, sus órganos de expresión, o sea, su tradición, que cabe decir sus ministerios, sus artículos de fe, que van evolucionando siempre, ¿no? En la Lumen Gentium número 12 tenemos un eco directo de Congar, ¿no? El census fidelium, el sentido de los fieles. Permítame leer muy brevemente, ¿no?, de lo que dice este artículo tan importante, ¿no?, porque aquí esto sí es obra directa de Congar, como fue también lo que leímos en el artículo 9 de Dei Verbum, ¿no? Congar está diciendo que ciertamente lo que se dice infalibilidad papal se extiende a todos los fieles, ¿verdad? O sea, que todos los fieles juntos, él dice, la totalidad de los fieles, cito aquí a Lumen Gentium 12, que tiene la unción del Espíritu Santo, no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Eso es lo que, o sea, esa es la forma, la traducción al español de census fidelium. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos, frase San Agustín, muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Y Congar le va a recordar a los padres del concilio, esto lo dijo, él lo dijo en una de las sesiones del concilio, y esto no le cayó bien a alguno. Santo Tomás de Aquino ya distingue entre el magisterio de los pastores, o sea, de los obispos, con el obispo de Roma a la cabeza, ¿no?, y el magisterio de los maestros, magisterium catedrae magistralis, o sea, de los teólogos tienen cosas que contribuir, ¿verdad?, ¿no?, a lo que es la formación de la tradición con T mayúscula.
1959 publica un librito, ¿no? El vasto mundo, mi parroquia, sobre las dimensiones de la salvación. Es su teología de la salvación, donde Congar pondera, recuerden, 1959, ¿no? O sea, 3 años antes del comienzo del Vaticano II, estando todavía bajo sospecha del Tribunal del Santo Oficio. ¿Hay salvación fuera de los confines visibles de la Iglesia Católica? Sí. Otras iglesias cristianas, religiones no cristianas que implícitamente se hablan de Jesucristo, con primacía ahí, a la religión del pueblo de Israel. Congar aborda inclusive la posibilidad de criaturas racionales en otros sistemas planetarios, ¿no? La posibilidad de salvación, ¿no? ¿No? Para dichas criaturas como tal. Tu libro, La tradición y las tradiciones, en cierta manera la sustancia del mismo ya la hemos mencionado y repetido un par de veces, ¿no? ¿No? Distinciones de tradición con T mayúscula, la vida orgánica viva de la iglesia, no cosas trasnochadas, ¿no? Nostálgicas que se van repitiendo, ¿no? Las tradiciones son costumbres que sí se repiten o no se repiten, están sujetas a la norma de la escritura, que es norma de la tradición de la iglesia. Su pasión por el laicado, ¿verdad? Encuentra, se plasma en su libro Jalones para una teología del laicado de 1953. Él le dedica ahí 3 capítulos del libro que van a aparecer en el capítulo 4 de Lumen Gentium. Él tiene 3 capítulos en este libro, ¿no? Que hablan del laico como sacerdote, rey y profeta. Así exactamente lo tiene el Lumen Gentium capítulo 4. No, o sea que este libro en cierta manera marcó nuevos derroteros, pero 19 años después Congar va a ser autocrítico de este libro. Dice, este libro ya tuvo su momento, ¿no? ¿No? Ya es pasé, ¿no? Ya en cierta manera está pasado, porque en ese libro, en los jalones, Congar ya va insinuando que la autoridad en la iglesia se ejerce como ministerio, ¿no? ¿No? Que la distinción entre clero, viene de la palabra griega cleros, heredero, y laicado, laos, el pueblo en total, es muy posterior, parte del siglo III, tardío, siglo IV, y ahí cita a San Cipriano de Cartago, ¿no? No, es este fulano que tienen aquí. San Cipriano dice, me he impuesto como norma, desde el comienzo de mi episcopado, no hacer decisión alguna según mi opinión personal, sin consultar con ustedes, se refiere a presbíteros y diáconos, y sin la aprobación del pueblo, decisiones sin la aprobación del pueblo, de nuevo. Aquellos de ustedes que tengan mi email, me envían los nombres de los obispos que ustedes conocen, ¿no? Que siguen la intuición de San Cipriano. Cipriano era el segundo obispo más importante de la iglesia en ese momento, como obispo de Cartago, ¿no? El papa de Noráfrica se le llamaba, ¿no? Ya meditando, como dije, ante 1972, Congar discierne que hacía falta decir más de lo que él dijo en su primer libro de 1953. Él dice, ya ese libro está pasé. Los laicos ahora tienen que asumir muchas funciones en la iglesia porque hay menos sacerdotes. El bautizo los hace miembros activos del cuerpo místico. Pero el laicado puede y debe hacer liderar a la comunidad, orar y explicar la palabra de Dios. Esto es válido tanto de las mujeres como de los hombres. Esto no cayó bien entre algunos obispos del concilio. Digo, no cayó bien entre algunos obispos, pero al periodo posconciliar ya Congar estaba plenamente rehabilitado. No, pero Congar en cierta manera siguió siendo, entre algunos círculos, igual que Ranner, igual que Dolubac, sospechoso entre comillas, ¿no? O sea, Karl Ranner va a decir años después que esta intuición de Congar, ¿no?, le permitió ahondar más en su propia teología de los ministerios, y Ranner va a decir, como hablamos en nuestra presentación sobre Ranner hace ya varios meses, ¿no?, ¿no?, que lo que se llaman hoy ministerios laicos, como el ministerio del lector, ministerio de música y otros, o sea, deben ser comisionados, ¿verdad?, como una parte del sacramento de la ordenación, o sea, deben ser parte de esa dimensión sacramental. O sea, va en cierta manera un paso más allá de Congar, pero gracias a Congar. Ahí hablé de Karl Ranner. Deborah Skilevich, en su libro Ministry, lo cual le valió la censura de Roma también, ¿no?, expande la visión de Congar, ¿no?, y gracias a Congar, a quien él cita, en la iglesia posapostólica, sobre todo en los 3 primeros siglos, en ausencia de un ministro comisionado por la iglesia, los laicos pueden celebrar y consagrar válidamente, así el testimonio de Tertuliano, padre de la iglesia latina. Por demás, él dice, la expresión normativa de carácter sacramental es tardía, ¿no?, que se usa muchas veces como excusa para dominar. Yo tengo el sello indeleble, el carácter sacerdotal,
Eso aparece a principios del siglo XIII, años 1201 y 1231, durante 13 siglos. La Iglesia no concibió el sacramento de las órdenes como, o sea, reconoce al sacramento de las órdenes como tal, como sacramento. Pero la idea de un sello indeleble que hace al ordenado superior, ontológica, o sea, esencial y moralmente superior al resto de la humanidad, eso no fue apareciendo sino hasta después del siglo XIII, ¿no? Pensaría Congar lo que hizo Francisco el mes pasado, su motu propio Anticum Ministerium, donde instituye oficialmente el ministerio de catequista. Por supuesto, la catequesis es un ministerio tan antiguo como la iglesia, pero aquí Francisco le da carácter oficial, institución del ministerio de catequista. Esto es una influencia directa de los documentos del Vaticano II, de teólogos como de Lubac, pero principalmente de Congar, el gran eclesiólogo del concilio. O sea, Francisco, que es quizás el exégeta más notable del Vaticano II, ¿verdad? O sea, sigue la pista que dejaron esos grandes predecesores, instituye el ministerio de catequista como tal. ¿Qué pensaría Congar si estuviera vivo hoy en día, ¿no? Un librito sobre verdaderas y falsas reformas. Él dice, bueno, puede haber verdaderas reformas en la iglesia, las puede haber falsas. ¿Cómo distinguir una de otra? Él dice, fíjense, la primera condición es la primacía de la caridad y las solicitudes pastorales. Él no dice, vamos a ver si esta reforma es ortodoxa, o sea, si no es herética, si no violenta la fe de la iglesia, dogmas definidos y cosas por el estilo, no. La primacía es la comunión y la caridad, las solicitudes pastorales, es esta reforma trasvasable, o sea, transformable en cuidado pastoral, en ministerio pastoral, practicado y vivido en la caridad de la iglesia, la virtud más alta de la vida cristiana. Tiene que permanecer en comunión con toda la iglesia, o sea, no puede ser la apropiación arrogante de una iglesia local. Tiene que hablar a la comunión de todas las iglesias, y Congar lo habla, comunión con el obispo de Roma y con el colegio episcopal, con toda la iglesia, con la eclesía, como él le gusta citar la palabra griega, común en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Paciencia con las demoras en reformar. Esto trae a mente, por supuesto, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando él habla de la superioridad del tiempo sobre los espacios. Y Francisco aconseja paciencia, que las demoras a veces llevan, digo, las reformas, perdón, llevan tiempo. Yo no soy un individuo muy paciente, ¿no? No, pero sin duda, ahí Congar da una guía y un criterio genuino. Pero tiene que ser una renovación genuina, no puramente cosmética, superficial. Tiene que cambiar, Congar dice, la esencia misma de la estructura de la iglesia. O sea, no dejar las cosas básicamente como están y darle como una especie de maquillaje, por decir así, que luzca bien, que aparezca entusiasta, que aparezca grato a la opinión de la gente. No tiene que ser algo que transforme convulsivamente, ¿no?, la esencia misma de la iglesia. No, este es el libro, ¿no?, Verdadera y falsa reforma en la iglesia. Congar llega al concilio y nos ha legado Mi diario del concilio, su libro que cubre desde el momento de su nombramiento, como dije antes, por Juan 23 a septiembre 30 del 66, en dos volúmenes en francés a la izquierda, en un volumen masivo en inglés a la derecha. Thomas O'Meara, el distinguido teólogo dominico, tuve la bendición de tenerlo como director de mi disertación doctoral en Notre Dame y como director de los seminarios doctorales, muchos de ellos que yo tomé. Él compartía con nosotros en clase, ¿cómo no?, y después escribió y publicó. Congar llegó al Concilio Vaticano II herido, abrumado por décadas de acusaciones falsas, sospechas, censuras, expulsiones y exilio. Llega a Roma con ánimo de pelear. Si lo dijéramos en inglés, diríamos que Congar llega a Roma to pick a fight. Ya no hay tiempo para medias tintas, para prudencias cobardes. Congar llega al concilio y suelta su lengua. Va a pelear, porque él sabe lo que le espera. Le espera un cardenal Ottaviani. No, le espera la memoria a Pío IX, el que instituyó el sílabus, ¿sí?, de libros prohibidos, ¿verdad? No, y lo denomina Pío IX, que de suyo está beatificado, ¿no?, un hombre catastrófico. Al jesuita Sebastián Trump no tiene relación sanguínea con el expresidente y se escribe distinto. No, colaborador del cardenal Ottaviani, enemigo de Juan 23 y
acérrimo opositor de Congar, le dice: usted es un hombre estúpido e ignorante. Nosotros usualmente no decimos esas cosas por la calle, ¿no? Congar las dice en el Vaticano II. En los comienzos de mi diario del concilio, Congar tiene unas páginas muy emotivas, ¿no? A mí me tocaron mucho. Habiendo terminado una misa solemne en San Pedro, ¿verdad?, con todos los obispos y cardenales vestidos con sus ropas rojas y púrpuras, sus mitras y símbolos de poder y autocracia, Congar camina por los barrios pobres de Roma, quizás por la vía Panisperna, ¿no?, una de las vías que salen de Santa María Mayor y hacia el centro de Roma, que en tiempos del emperador Nerón ya era un barrio bastante pobre y bastante derruido, lo sigue siendo hoy en día. Yo caminé por ella hace 11 años, ¿no? Congar camina y contrasta el esplendor de ropajes rojos y púrpuras, mitras, símbolos de autocracia, ¿no?, con el pavoroso desastre de estos barrios pobres, las condiciones opresivas. Ve a ondear de una de las ventanas una bandera con la hoz y el martillo y comenta: ¿por qué nos sorprende? Somos responsables, porque hemos ignorado durante tanto tiempo la clase obrera, a los marginados, ¿no? Y ni siquiera el concilio pudo responder a la petición de Juan 23 y el cardenal del Caro. Por lo menos incluyeron que fuera en una frase, en Lumen Gentium o en otra constitución, la expresión: la iglesia debe ser la iglesia de los pobres. Tuvimos que esperar al Papa Francisco para oír eso. Es anecdótico su diario El Concilio. Habla y Karl Rahner se queja de que los obispos franceses no hablaban buen latín. No, Rahner tenía fama de ser un gran latinista. Rahner también murmura que el concilio está siendo dominado por los obispos franceses. Bueno, esto pertenece un poco a la chismografía Vaticano II, ¿no? Y ni va ni viene mucho, ¿no? ¿Cuál es el balance que hace Congar del concilio? Primero, es bueno decir, para Congar el concilio es un evento paradigmático en la historia de la iglesia, un evento clave. O sea, Congar estaría de acuerdo y se haría eco de la proposición de Francisco de hace 2 meses, 9, 10 semanas, ¿no?, de que aquellos que no están, aquellos que no siguen, no, aquellos que no siguen la guía del Concilio Vaticano II, aquellos que no conocen el Vaticano II, no están en verdadera comunión de fe con la iglesia. Así lo dijo, una frase muy fuerte, ¿no? Y eso hace escasamente 2 meses y medio, cuando más, ¿no? O sea que, y Francisco ahí se hace eco de la visión optimista de Congar, ¿no? Y si hay logros, definir la iglesia ya no como una pirámide, o sobre todo, algo que algunos, ¿no?, entre ellos el cardenal Carlos Wojtyła, que estaba presente, el futuro Juan Pablo II, quería que se restaurara, ¿no?, la expresión, la iglesia como sociedad perfecta, que a partir de Roberto Bellarmino en el siglo XVII, ¿no?, se estaba usando. Es una sociedad perfecta porque tiene todos los medios para alcanzar su fin. Sabiendo el problema que esto causaría, el Vaticano II evitó a propósito rescatar esta frase, la iglesia como sociedad perfecta. Más bien, la iglesia es pueblo de Dios. Sacramento universal de salvación, esta fue una contribución de Dolupac. Pueblo de Dios aparece ya San Cipriano de Cartago, que no hemos visto antes, y Congar lo recoge. La gran contribución de Chenu a través de Congar, tomar conciencia de la historicidad de la iglesia, que no es permanente, ni incambiable, ni esclerótica, ni congelada, tiene que responder a las necesidades históricas. Lo que hemos visto antes, escritura y tradición con T mayúscula, están intimidad de relación. La escritura es la norma de la tradición, pero Congar añade, y aquí sigo a Müller, a Johann Adam Müller directamente, ¿no?, no son fuentes de la revelación, solo el Dios trinitario autorrevelándose es fuente de la fuente de su propia autocomunicación hacia nosotros. La escritura y la tradición son, como dice Lumen Gentium, perdón, Dei Verbum, en ese párrafo 9 que les leí, son cauces que se estrechan muy cercanamente y se unen en intimidad de relación en un mismo caudal, que corren hacia un mismo fin. La escritura siendo norma de la tradición, pero naciendo dentro de la tradición. Por lo demás, en Gaudium et Spes, donde Congar tuvo su influencia, dado su experiencia del movimiento de sacerdocio obrero en la Francia de los años 40, le habla a la cultura, a la economía, a la política. O sea, la iglesia tiene que hablarle, ¿no?, tiene que hablarle a todas esas clases sociales, a todos esos mundos que había estado perdiendo hasta que Juan 23, ungido por el Espíritu, tuvo la buena noción de convocar al Vaticano II. O sea, la clase obrera estaba irremisiblemente casi perdida.
La economía se practicaba como si no tuviera guías éticas como tal, ciertamente la política. La cultura despreciaba en cierta manera a la iglesia, a su ministerio, a su predicación, ¿no? Y todo eso también se trasvasa en los cambios en la liturgia. Massimo Faggioli ha escrito de suyo mucho sobre cómo los cambios propuestos por el Vaticano II, ¿no?, van a influir en la eclesiología de Francisco, ¿no? Hay desilusiones con el concilio. Primero, él piensa que se han hecho demasiadas concesiones. No se definió a la iglesia como iglesia de los pobres, como dije antes. La teología del laicado y de la misión es insuficiente, y él admite aquí que, en cierta manera, ese libro suyo, Jalones sobre la teología del laicado, del año 53, si bien influye en la definición del laico como sacerdote, profeta y rey, es insuficiente porque no habla todavía de los ministerios laicales de los cuales él va a hablar posteriormente. Hay una ambigüedad ecuménica. Sí, hay observadores de iglesias cristianas no católicas, de los orientales sobre todo, ¿no? Pero la apertura, Congar dice, es demasiado cautelosa, ¿no? Se habla de la colegialidad del colegio episcopal como un balance al Vaticano I, ¿no? Que en la constitución Pastor Eternus definió la infalibilidad papal en 1870. 1870. La Lumen Gentium quiere balancear eso hablando de la colegialidad de los obispos, ¿no? Con el obispo de Roma a la cabeza, pero Pablo VI intervino y le puso una nota explicativa. Hay que salvaguardar, ¿no?, la primacía y la autonomía del Papa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto a Congar no le supo bien, ni al mismo joven Joseph Ratzinger en aquella época, que dijo que esta intervención de Pablo VI en noviembre de 1964, cuando se promulga Lumen Gentium, es una época que él quisiera olvidar, ¿no? No, esto va a tener consecuencias negativas para el ecumenismo con las iglesias orientales separadas, ¿no? Tienen que aceptar el primado monárquico del obispo de Roma para que haya unidad. Bien. Al final de su carrera, al final de su vida, Congar vuelve a donde empezó, ¿no? Su pasión por el ecumenismo, su pasión por el Espíritu Santo. Congar se da cuenta de que todo lo que él ha hablado sobre la iglesia, sobre el laicado, sobre el ecumenismo, básicamente no es sino una consecuencia de la acción del Espíritu Santo en la historia. Congar, que recibe la influencia de Johann Adam Müller, ¿no?, el gran teólogo de Tübingen, que muere 31 años antes del comienzo del Concilio Vaticano I, si a la visión de la iglesia como algo orgánico, cuyo corazón palpitante es el Espíritu Santo, regresa a esos orígenes, a la neumatología, o sea, a la teología del Espíritu Santo. Una obra clave, quizás una de las obras más claves de neumatología en nuestra época, publicada en 1983 con revisiones posteriores. Creo en el Espíritu Santo. Hay una edición en español cuya portada pueden ver ahí y otra en inglés también. Congar sigue aquí, la huella de Müller, de Newman, pero aquí sigue también su propia teología, que ha sido influida por el diálogo con las iglesias orientales, donde el Espíritu Santo es clave. Congar se da cuenta, a medida que amplía su diálogo ecuménico con las iglesias orientales, tanto aquellas en comunión con Roma, de suyo hay 21, 22 ritos orientales en comunión con Roma, como las ortodoxas no en comunión con Roma, se va descubriendo los ontanares, las profundidades de la neumatología de estas iglesias como tal, y dice, tenemos que recuperarlo. En Occidente hemos caído en un cristomonismo, o sea, en una concentración exclusiva casi en la cristología. Sin duda que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pero hay que restaurarle su papel en la teología de Occidente, porque hay un río de vida que fluye en Oriente y Occidente. El Espíritu Santo es agente de la unidad. Para recongar, el Espíritu Santo define la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. Tiene capítulos fascinantes en este libro, creo en el Espíritu Santo, sobre esto, ¿no? No, citando a los padres de la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo es clave para conocer la Trinidad. Cita San Ireneo sobre todo. San Ireneo dice que el Espíritu Santo es el que nos presenta, nos introduce dentro de la familia trinitaria al Hijo, que es el que a su vez nos revela al Padre, ¿no? ¿No? Y esto Santo Tomás de Aquino lo va a recoger posteriormente en la primera parte de la Suma Teológica. Citando a Ricardo de San Víctor, teólogo monástico del siglo XII. Una cita favorita de Congar, que lo va a guiar mucho en su diálogo ecuménico con el Oriente separado de Roma. En el Padre está el origen de la unidad, en el Hijo la incoación, o sea, el comienzo de la pluralidad, en el Espíritu Santo la plenitud, la compleción de la Trinidad.
también citando a Ricardo, ¿no? El Espíritu Santo es el condilecto, es el coamado. Ricardo tiene una expresión atrevida que con ganas es suya. Hablando en metáforas, no algo comunes. El Espíritu Santo es el que impide que el amor íntimo entre el Padre y el Hijo desemboque en egoísmo. Porque el Espíritu Santo es lo que nace coeternamente, se entiende, del amor íntimo entre el Padre y el Hijo. Es como dos amantes, ¿no? Que se reúnen, ¿verdad? Y pueden decirse el uno al otro, con o sin palabras, ah, qué bueno es estar contigo. Y esa exhalación en la familia trinitaria es la exhalación del Espíritu Santo, el Spiratio. Pero ha habido problemas trágicos con Oriente, ¿no? Con los orientales separados. El problema es trágico con Gardice porque no se trató tanto de una cuestión doctrinal, como el caso quizás de los luteranos, que todavía permanecen ciertas cosas. Hemos avanzado muchísimo, pero permanecen ciertas cosas todavía de cuestión. Pero lo que causó el cisma del año 1054 fueron cuestiones de matices y énfasis teológicos, ¿no? Sobre cómo procede el Espíritu Santo. Para decirlo brevemente y para no confundir mucho, el Concilio de Constantinopla primero, el segundo concilio ecuménico después de Constantinopla, quiere aclarar que el Espíritu Santo, ¿verdad? No es alguien subordinado al Hijo, ni dice el Espíritu Santo procede del Padre. Así decía el credo originalmente. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre. No, pero eso lo usaron después los herejes arrianos para decir, ajá, procede del Padre, pero no del Hijo, ¿no? Luego es subordinado. El Hijo está subordinado al Padre. El Hijo no es consustancial con el Padre. Para evitar eso, ¿no? Ciertas iglesias locales de Occidente, en España, cambiaron. No, la profesión, la oración del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Cui ex patri filioque procedet, filioque y del Hijo. Se conoce esto como la controversia del filioque. Y fue una cuestión de énfasis. Pero los orientales dicen no, procede del Padre solamente. Y los occidentales, a partir del siglo VI en adelante, decir no, eso es herejía. Procede del Padre a través del Hijo. ¿No? O del padre y del hijo como tal. El patriarca Focio es excomulgado en el año 863. En ese día trágico, en octubre de 1054, el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, excomulga al recién fallecido Papa León IX. Los delegados del Papa reciprocan la excomunión, ¿no? al patriarca Miguel, y vivimos todavía bajo la sombra de ese cisma con los orientales ortodoxos, pero no bajo la excomunión. El día anterior a la conclusión del concilio, Pablo VI, el obispo de Roma, patriarca de Occidente, y Atenágoras, el patriarca ortodoxo de Constantinopla, no en comunión con Roma, se levantan las excomuniones mutuas. Con Gardis, el cisma no fue causado por cuestiones teológicas, doctrinales, sustanciales, que de verdad nos pueden mantener todavía en conflicto. Fueron énfasis, fueron matices, podríamos decir tonterías, ¿no? O sea, cuestión de palabras, si ustedes quieren. Y también, más que nada, por cuestiones políticas y culturales, el oriente griego más proclive a la mística, ¿no? Que al racionalismo, ¿no? El deductivo propio de Occidente, la teología de Occidente. Culturas diferentes que ya se van distanciando a partir del siglo IV. O sea, el cisma del año 1054 tuvo su prehistoria, ¿no? Con Gardis es triste, ¿verdad? Que lo que nos separa no tiene que separarnos. Ya el Papa Benedicto XIV en 1742 y 55 ya le permite a los griegos orientales en comunión con Roma confesar el credo de esta manera. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, punto. No tienen que añadir del Padre y del Hijo. O sea, los griegos orientales en comunión con Roma hasta el día de hoy, ¿no? No. A partir del siglo XVIII dicen que el Espíritu Santo procede del Padre solamente. Luego ahí tenemos un paso de avance, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Según Congar, en su magnífico libro. De nuevo, me resuena ahí. El corazón del organismo vivo de la iglesia evoluciona. El Espíritu induce nuevas formas de doctrina y ministerio, de dogma. O sea, todo eso no son cuestiones congeladas, estáticas. Así como Cristo es la cabeza del Espíritu, el Espíritu Santo es el corazón y el alma del cuerpo, sin el cual el cuerpo no tiene vida. Voy a hacer un paralelo. Estuvo bajo condena, silenciamiento, expulsado de París. Hay un paralelo con Santo Tomás de Aquino. En marzo 7 de 1277, ¿no? Étienne Tampie, obispo de París, condena 219 proposiciones atribuidas a Tomás de Aquino. 11 días después,
el obispo de Canterbury, un dominico, el mismo Robert Kilworthy, repite las condenaciones. De suyo se le pide al Papa Juan XXI que condena a Santo Tomás de nombre, pero el Papa tuvo la buena idea de morirse antes de poder hacerlo. Juan XXII, cinco papas después, canoniza a Santo Tomás de Aquino en 1323 y en 1325 revoca las condenaciones, o sea, reivindica a Santo Tomás. Algo parecido pasa con Congar. En el 54 tiene esa dolorosa expulsión de París, de su convento, silenciado, se le prohíbe publicar, pero en julio 20 de 1960 es reivindicado por Juan XXIII, nombrado con Henri de Blouvac, no, perito del concilio. ¿Cómo podemos resumir a Congar lo que él aporta a la iglesia? O sea, toda teología auténtica, dice él, tiene que apropiar creativamente el evangelio de Jesús, el evangelio que es Jesús. No. Y la tradición cristiana con T mayúscula tiene que hablar a los hombres y mujeres contemporáneos, a sus situaciones concretas, sus esperanzas y angustias. Aunque Congar no escribió, él escribió un librito de cristología, pero él no es conocido como cristólogo. Sin embargo, para él, todo lo que él dijo tiene un centro determinante cristológico, cristocéntrico. O sea, Jesucristo es el centro del evangelio, él es el evangelio en persona. Por lo demás, esto quiere decir que la iglesia, en toda su diversidad, las escrituras, los concilios, los padres y doctores de antes y de hoy, liturgia y ministerio, tienen que reformarse siempre. Tiene que ser la iglesia siempre reformanda. La iglesia siempre reformándose. ¿Cómo se reforma? En el espejo del evangelio. Esos cuatro criterios que da Congar en su librito, Verdadera y falsa reforma en la iglesia, tienen al evangelio como espejo. Tienen que mirarse siempre en el espejo del evangelio. Por eso la iglesia siempre será, citando aquí una frase de los padres de los siglos tercero y cuarto, Orígenes de Alejandría, entre ellos Cipriano de Cartago, el mismo San Agustín después, ¿no? Siempre será la casta meretriz, en griego la agné porné. La casta prostituta, frase fuerte, ¿eh? La iglesia siempre será la casta meretriz, santa y pecadora. Por ello el teólogo tiene que estar dispuesto a sufrir. ¿Sufrir por qué? Tener la osadía de hablar cosas que muchos, sobre todo la iglesia institucional, no quieren oír. Tienen que ser suyos. Los lamentos, agonías y clamores de los amados preferencialmente por Jesús. Si no, no es buena teología. Una teología que no puede trasvasarse en ministerio y en servicio. No es auténtica teología. Y a la vez el ministerio y el servicio tienen que guiarse, ¿no?, por la teología de la iglesia, por una buena eclesiología, por una buena cristología, o sea, por una buena teología. O sea, ya el cardenal Walter Kasper, el gran teólogo reformador, amigo personal de Francisco, en cierta manera su guía teológico, en varias cosas, ¿no?, dicho que una buena pastoral comienza con una buena teología, pero también, o sea, la capacidad de una teología de traducirse en pastoral es criterio de su legitimidad. En todo, el Espíritu Santo. Regresamos al Espíritu Santo, corazón palpitante de la iglesia y la teología. Quizás el que mejor definió a Congar, curiosamente, fue un periodista francés, no un teólogo, ¿no?, Jean-Pierre Manning. O sea, unos meses antes de su muerte, lo entrevista, ¿no?, noviembre 10 del año 94, Congar muere en junio del año siguiente, ¿no? Congar es un hombre libre, ¿no? Y otros añaden, libre como dice Pablo en la Carta a los Romanos, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Libre para qué? Pues, para eso que dijimos antes, libre para sufrir, por hablar cosas que a mucha gente, en la iglesia, no hablamos aquí ya de los ateos, los radicales, de derecha o de izquierda, hablamos de la gente de la iglesia, que fueron los que más fieramente persiguieron a Congar y a su maestro Chenu y a otros. O sea, libre para hacer una teología siempre fresca, siempre bíblica, patrística, litúrgica, siempre abierta a nuevos horizontes que responda a las necesidades del pueblo de Dios. Una teología que le hable, ¿no?, a través de la cristología, a través sobre todo del Espíritu Santo, a la política, a la economía, a la situación concreta de las mujeres y de los hombres de hoy en día. O sea, una teología sobre todo que reconozca que la iglesia y su autoridad y su poder están siempre bajo la norma de la palabra de Dios
que las conmino al servicio, que el poder en la iglesia tiene un nombre más profundo y más auténtico, servicio, que la ¿no? y todavía más auténtico, la impotencia del Hijo de Dios en la cruz, la impotencia del misterio pascual de Cristo. Esa es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así define este periodista Congar, un hombre libre, libre en todo. Y por lo tanto termino esta presentación haciendo un analogado, algo atrevido, entre Congar y Pablo de Tarso. Hay analogías. El apóstol por antonomasia, el primer evangelizador, Congar pertenecía a la orden de predicadores, ¿no? A esa orden que con los franciscanos fueron revolucionarios en el siglo XIII, predicando en las calles de las ciudades de Europa. Congar fue un evangelizador. Pero Pablo también fue el primer teólogo, fue el primero que hizo cristología, el primero que habló de teología de la salvación, el primero que habló de la iglesia. La iglesia me parece mencionada en las cartas de Pablo, si incluimos las cartas deuteropaulinas, o sea, posteriores a Pablo, 84 veces. Si incluimos las cartas que se saben auténticas de Pablo, 65 veces. Fue el primer místico de la iglesia. Y qué duda cabe que Congar, ¿no?, en su pesquisa teológica, su profundización teológica sobre el Espíritu Santo, abraza esa mística que yace en el corazón de toda teología y que Pablo paradigmatiza con este texto de Gálatas. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿No? Esto define a Pablo de Tarso, esto definió también a Ives Congar. Muchas gracias.